Luego de la victoria ante Veracruz, América entrenó este viernes en sus instalaciones de Coapa, pensando en el duelo de la jornada 3 ante el Atlante. Una práctica regenerativa para los jugadores que tuvieron participación ante los tiburones, mientras el resto del plantel realizó trabajo de gimnasio y tenis balón. El colombiano Aquivaldo Mosquera solo estuvo presente en la primera parte del entrenamiento, ya que recibió permiso del técnico Miguel Herrera para tramitar su pasaporte como mexicano luego de recibir ya su carta de naturalización. Fue el timonel azulcrema quien atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa y habló del duelo especial que tendrá este domingo con Ricardo La Volpe, a quien considera más su amigo que su maestro. Mi amigo, porque yo reitero, maestros he tenido muchos de la primaria, secundaria y de la carrera y no recuerdo a ninguno. En cambio de amigos, por supuesto, tengo a La Volpe, un gran amigo. Le aprendí muchas cosas, sí, pero yo considero que tengo una gran amistad con la persona. No siempre mi maestro. Me da mucho gusto enfrentarlo, como digo, enfrentar a los amigos quiere decir que estamos bien, que tenemos trabajo, que tenemos salud, y eso para nosotros obviamente nos da mucha felicidad. No nomás a Ricardo, porque también el equipo de Atlante es un gran equipo, grandes amigos que también han dejado el fútbol, pues ir a volvernos a saludar y enfrentarlo, pues reitero. Estamos todos en buenos momentos, con trabajo, con salud, que es lo más importante. Aunque las Águilas han ganado sus dos últimos partidos frente a Jaguares y Veracruz, el Piojo mandó un mensaje a su defensa por los goles que han recibido. Porque los dos goles, tanto el de Rey como el chico de ayer de Veracruz, son dos pelotazos. Obviamente, estando bien parado el equipo, los centrales bien en su lugar, pues no caen. América viajará este sábado por la tarde a Cancún de cara al duelo frente al Atlante de Ricardo La Volpe. Con imágenes de Ricardo Flores, Jonathan Peña, reportero, desde el Club América, Récord TV.